En vivo, desde el corazón de Los Ángeles, Noticias 22 a las 7. Bastante calor está haciendo en los valles, pero se espera más. ¿Hasta dónde van a llegar las temperaturas? Más adelante le platico en el reporte del tiempo. Dentro del estado del tiempo le voy a platicar, oiga, en Bell, 72 grados en este momento. Pero, ¿ya se dio cuenta a qué hora se está ocultando el sol? Le platico todo esto después de la pausa. Así es, Palmira. Fíjense que normalmente a finales de mayo y junio debemos de tener la presencia de la capa marina muy fuerte y se quita conforme va pasando, digamos, el transcurso del día. Estos días que hemos tenido han sido bastantes en línea recta con el cielo totalmente despejado. Así que van a continuar así por unos cuantos días. Pero es importante tener en cuenta algo. El señor sol sale a las 5:44, que es importante tenerlo en cuenta también, y se oculta a las 8:08. La razón por la que le estaba platicando esto es que prácticamente hoy es el último día que el sol se oculta tan tarde. Así que hay que festejarlo, ¿no? Ponte un poquito de música por ahí, por favor. 14.4 horas de sol. ¡Hija! Y bueno, para todos los que hacen planes, a sacar los lentes porque realmente va a estar haciendo mucho calorcito. ¿Fresco? Ahorita le digo cuándo, pero hay que disfrutarlo. Por lo pronto, veamos entonces qué es lo que va a pasar. ¡Ay! Bueno, déjame decirle, esta baja presión estará llegando hacia nuestra área en la parte norte del estado y nos va a beneficiar para que tengamos el ligero descenso de temperatura y que regrese otra vez esas nubes para el transcurso del fin de semana. Así que como ve, despejadito, sabroso, para que se vaya a dar la vuelta. Algunas nubes van a estar en el transcurso de la mañana cerca de la zona costera, pero muy poquitas. Así que, por lo pronto, ¡súbele por ahí mañana! ¡Saludos a todas las presumidas! 96 para San Bernardino, 109 para Palm Spring. Primero muerta que sencilla, dicen las mujeres, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, pues ahí está. Para el centro de Los Ángeles, temperaturas en los 80, 87 para Downey, 79 para Santa Ana. ¡Saludos a toda la gente del DF! Esta noche, las temperaturas se mantendrán muy agradables. 61, 59, realmente estará rico para que lo pueda disfrutar. ¡Ya tiene los próximos 7 días! 80, 80 y será hasta el sábado y el domingo cuando tendremos el descenso de temperatura con las nubes que estarán pasando. Así que aproveche el calorcito. ¡Oh, oh! Mira, mira. A ver. Cuando se tiene de qué presumir, pues se presume. Cuando no se tiene de qué presumir, no se presume. Me estás echando una flor, ¿verdad? No, yo nomás digo. Palmira, muchísimas gracias a todos que están en casa. Espero que ya estén descansando. Un saludo a todos los estudiantes. Échenle muchas ganas a la escuela, oigan. Bueno, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver primero y entrar con la información del clima. Tendremos bastante calorcito en los valles. Eso es muy importante para que tomen sus precauciones. Sobre todo, no dejar animales, niños adentro de los autos porque sube la temperatura arriba de los 3 dígitos bastante. La Puente 79, realmente áreas como, por ejemplo, San Bernardino 86. O sea, todavía se mantiene el calorcito en el área de los valles y va a estar así, afortunadamente, por unos cuantos días más. Hoy la máxima en el centro de Los Ángeles estuvo ya arriba de lo que es el promedio 80. Que es en lo normal, 82 hoy la máxima, 109 en un día como hoy, pero de 1909. O sea, realmente bastante calorcito es que ha estado pasando. Realmente lo que estaba sucediendo con Debbie, ese sistema ya se alejó de la Florida, deja de ser noticia, pero es el último reporte para que estarlo monitoreando. Para nosotros lo que está pasando es que esta alta presión nos va a traer clima cálido, oiga, sobre todo en el área de los valles. Por ejemplo, acá está Palm Spring, Barstow, y ese calorcito de los desiertos poco a poco va a estar entrando entre las montañas. Acá podemos encontrar Palm Spring, como le decía, Desert Hot Springs, y entran hacia San Bernardino, Perris, a nuestros amigos en estas áreas y Riverside, y por esa razón las temperaturas suben más. Así es importante tenerlo en cuenta. ¡Para mañana! ¡Ponte algo sabroso de música! Bueno, 94 para Riverside. Atención, Palm Spring. Todas las áreas alrededor de Los Ángeles van a estar con temperaturas arriba de los 90. 80 para el centro de Los Ángeles. Otro día más con calor. Ya no habrá capa marina. 81 para Long Beach. Mañana nos vamos todos a la playa, ¿eh? A echarle muchas ganas para este jueves. Aunque habrá cambios. Ahorita le voy a platicar por qué. Para esta noche, si hace planes para salir, sabrosísimo. Los próximos 7 días, rapidísimo. Me quedan 3 segundos. 4, no, 3, 2, 1, ¡yum! Vea usted, buen clima, pero será a partir del sábado cuando tendremos descenso de temperatura y el regreso de la capa marina. ¿Quieres agua? Continuamos con eso. Estamos en un nuevo horario hoy, se nos acaba de sintonizar, y por esa razón es que le estamos diciendo realmente que con mucho cariño lo recibimos aquí en su casa. Y vamos a entrar con la noticia, y la razón por la que te decía eso, ahorita lo vas a notar, es que Paulina Rubio está deprimida y pasando por un mal momento por la ausencia de su bebé. Los documentos que acreditan el trámite que su expareja Nicolás Vallejo Nájera realizó para llevarse al pequeño Andrea a su país natal, para darse una vueltecita en pocas palabras, el año pasado lo festejó con Colati, con su bebé, y ella dijo que el mejor regalo que había tenido había sido su hijo. Así
que desafortunadamente, pues en esta ocasión, ¿qué madre no quisiera festejar con su hijo? ¿Qué madre no quisiera? Y le parte el corazón. Pero también pues, hizo los trámites y dijo, bueno, yo me lo tengo que llevar a ver a mi familia. Él tenía un compromiso importante en España y pues decidió darse la vuelta por allá. Así que pues no. Esta partecita está cada vez más difícil para Paulina. Pero te lo puedo asegurar que ni un concierto, ni el dinero, ni todos los problemas legales que tiene, ni el divorcio son tan fuertes como el haber pasado su cumpleaños sin su hijo. Ok, haz de cuenta que... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ahí está. Hablando de un chismecito, ahorita que la vi, se ve bien guapa. Resulta que ella en el 2007, fíjate que tuvo un pequeño, digamos, como chisme muy grande que pasó, porque había un video que subieron al internet en el que se vio una muchacha teniendo relaciones con dos hombres y entonces se puso la cosa muy caliente y dijeron, no, que es Galilea, y si la muchacha tenía el mismo cuerpazo y todo por atrás, era como se veían las imágenes, y le dijeron... Como los hombres casi no se fijan en no, atrás, claro, ¿no? Pero resulta que después ella salió a decir, calma, 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 y enseñó un video donde tiene que se está bañando ella en bikini. Ajá. Y enseña los tatuajes que tiene y dice, estos tatuajes me los hice hace mucho tiempo, la que está en el video no soy yo. Pero realmente pues la vemos muy guapa, un cuerpazo. Acaba de tener su hijo el 23 de marzo, si no me equivoco. Y le ha sentado muy bien. Está le ayudó preciosa. Un poquito a tener un poco más de cadera. Así que, aparte de unirse a las del clan de como las Kardashian, Paris Hilton, de andar haciendo sus videos medio raros, aunque ella que no era ella. Ugi, el astro canino de la película ganadora del Oscar, ¿se acuerda del Artist? Ese perrito chiquito, bonito. Bueno, se convirtió en el primer perro en dejar sus huellas fuera del teatro chino en Hollywood. ¡Bravo! La celebración fue también por la jubilación de Ugi de la industria del entretenimiento, pues ya no protagonizará más películas. O sea, parece que se va a retirar el pobrecito perrito. Míralo cómo las pone. Ahí está. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en nuestro nuevo horario a las 4 de la tarde. Hace unas semanas estuvo con nosotros Julia Orallén. ¿Se acuerdan ustedes que ella se hizo famosa a partir de que estuvo participando como edecán? Edecán. Así es. En el evento que hubo del IFE. Y con ella pasaba, entregaba blanco. Con su vestido blanco, que estaba creo muy que escotado. Pasó una vez, ¿no? Una vez. Entonces, en esos 30 vez. Segundos que dicen de fama, pues se volvió muy famosa. Claro. Y entonces la invitamos a que viniera acá. Estuvo con nosotros toda una semana y nunca nos quiso enseñar el vestido. Dijo que se lo habían robado, que lo tenían por ahí. Pero ahora los afortunados de la revista Playboy le quitaron el vestido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Su escote le abrió las puertas de la fama. Se trata de Julia Orallén, la edecán que atrajo las miradas en el primer debate entre los candidatos presidenciales de México.